Un saludo, buenas tardes. Almería va a contar con uno de los mayores centros comerciales de toda España, con un diseño vanguardista pero manteniendo las señas de identidad de nuestra provincia. Hoy, y como ven las imágenes, el alcalde de la ciudad de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha visitado las obras de construcción del futuro centro comercial de Torre Cárdenas. Un proyecto de Bogaris que acogerá a las principales superficies comerciales como Leroy Merlin, el Grupo Inditex o MediaMarkt, y creará un total de 1.333 puestos de trabajo directos. Se espera que estos trabajos de construcción finalicen en el tercer trimestre de este del próximo año 2018. Este centro comercial, de una magnitud imponente, como podéis ver, va a resolver un grave problema que tenía esta ciudad, un problema de un déficit comercial evidente, lo que nos va a llevar a recuperar capitalidad, algo que siempre hemos reivindicado desde hace muchos años desde el ayuntamiento, y sobre todo va a ser un magnífico dinamizador de nuestra economía. Actualmente en la obra trabajan en torno a 800 personas y una vez que el centro comercial abra serán más de 1.300 los almerienses que encuentren aquí un puesto de trabajo. Y el aeropuerto de Almería ha cerrado el mejor verano de su historia. La cifra de pasajeros entre el mes de junio y septiembre ha supuesto más de 521.000, lo que se traduce en un aumento del 18% con respecto al mismo periodo del año anterior. El número de vuelos ha rozado los 5.400 y de estos un 80% eran extranjeros. Desde la dirección del aeropuerto han destacado la apertura de la terraza como zona de ampliación del área de embarque, lo que supone más de 800 metros cuadrados de descanso para los pasajeros. Además, el director del aeropuerto ha destacado esta mañana que su objetivo es trabajar en los principales aeropuertos españoles, así como el de Heathrow en Londres. Porque este año ha sido el mejor verano de la historia en número de pasajeros en la temporada de verano. Hemos batido el récord que estaba en el año 2007. Han pasado por el aeropuerto de Almería más de 520.000 pasajeros. 520.000 pasajeros que ha supuesto un incremento de más de un 18% en el periodo de junio-septiembre respecto a junio-septiembre del 2016. Lo contábamos al principio de nuestro informativo. Almería va a contar con uno de los mayores centros comerciales de toda España. Además, con un diseño vanguardista, pero manteniendo las señas de identidad de nuestra provincia. Hoy, el alcalde de la ciudad de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha visitado las obras de construcción de este futuro centro comercial que ya se está instalando y construyendo en Torre Cárdenas. Un proyecto de la empresa Bogaris, que acogerá a las principales superficies comerciales, como por ejemplo Mercadona, Leroy Merlin, el Grupo Inditex o MediaMarkt. Y además va a crear un total de 1.333 puestos de trabajo directos. Se espera que estos trabajos de construcción finalicen en el tercer trimestre del próximo año 2018. Bueno, pues hoy estamos realizando una visita al proyecto comercial más importante que ha tenido esta provincia y que probablemente va a tener en muchos años, el centro comercial de Bogaris que se está construyendo en el barrio de Torre Cárdenas, que no es más que una gran noticia para Almería, para la ciudad y para la provincia, como digo. Este centro comercial, de una magnitud imponente, como podéis ver, va a resolver un grave problema que tenía esta ciudad, un problema de un déficit comercial evidente, lo que nos va a llevar a recuperar capitalidad, algo que siempre hemos reivindicado desde hace muchos años desde el ayuntamiento, y sobre todo va a ser un magnífico dinamizador de nuestra economía. Actualmente en la obra trabajan en torno a 800 personas y una vez que el centro comercial abra serán más de 1.300 los almerienses que encuentren aquí un puesto de trabajo. Desear que las obras sigan tal y como hasta ahora a un buen ritmo, que a finales del año 2018 sea una realidad y que sean muchísimos los almerienses que a lo largo de los años pasen por aquí y disfruten del mismo. Vamos a intentar poner el proyecto en conexión con vuestro Museo del Cine, con vuestros festivales de cine. Ya hemos lanzado un concurso de cortometrajes, de guiones, para intentar que el proyecto no solamente se aproveche de la cultura, sino que también le aporte a la cultura. Con todo esto, como os digo, vamos a intentar tener un proyecto líder, singular, característico, con un objetivo. Nosotros creemos que desde aquí, desde Almería, podemos hacer patria. Podemos generar, probablemente vamos a abrir el proyecto más singular y más competitivo que se haga en este momento en toda la península ibérica.
Precisamente la ubicación de este centro comercial es totalmente estratégica, ya que a esta gran superficie no solo se le acercarán los vecinos de la capital, sino también habitantes de los municipios del Bajo Andarax. El alcalde de Almería ha destacado que este gran proyecto beneficiará a toda la provincia almeriense, bien porque mantendrá señas de identidad de Almería en los materiales que se van a utilizar y también porque los restaurantes, las plazas de parking, todas serán tematizadas en relación con el cine. El primer edil ha reconocido que sería muy positivo que la Junta de Andalucía ejecutase lo antes posible los accesos a la capital por Viator. Este proyecto, que conjuga un centro comercial y un parque de medianas, mejor dicho, por hablar con criterio, es el proyecto más grande de los que se han hecho en la provincia de Almería, con mucha diferencia. Es un proyecto que ha de tener una magnitud y que se ha de proyectar mucho más allá de lo que es la ciudad de Almería, sino también a la provincia y yo diría casi que a toda la región, ¿no? Y por supuesto que va a atraer a muchísima gente de fuera de la ciudad, que una vez que se termine por parte de la Junta de Andalucía la conexión con la A92 a través del barrio de Torre Cárdenas, de Huércal de Almería, como digo, pues será mucha la gente que venga a visitarnos, otro foco de atracción que se suma a los grandes beneficios que ya de por sí el proyecto va a traer a Almería. El mercadillo que ocupa el espacio del antiguo recinto ferial cambiará provisionalmente de ubicación desde el próximo sábado 21 de octubre y volverá a la avenida Federico, en este caso a Rodolfo Suárez, a escasos metros de distancia hasta finales del mes de febrero, fecha prevista para la conclusión de las obras de prolongación de esta vía desde la calle Argentinita hasta su conexión con la avenida del Mediterráneo, en la Vega de Acá. El traslado, que ha sido consensuado con los representantes de los vendedores, permitirá que a lo largo de esta semana operarios de la empresa Construcciones Glesa inicien la ejecución de un vial prolongando la avenida Adolfo Suárez desde su cruce con calle Argentinita hasta la avenida del Mediterráneo. Una inversión de casi 400.000 euros que vendrá a mejorar la conexión viaria sobre esta zona de Almería. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, ha mantenido esta mañana un encuentro con representantes del Conservatorio de Música de Almería. El objetivo no es otro que estudiar posibles colaboraciones conjuntas y acciones que puedan beneficiar a todo el alumnado. La verdad es que a lo largo del año venimos colaborando muchísimo, tanto es una colaboración totalmente recíproca entre el Conservatorio de Música y el Ayuntamiento. Hoy hemos venido sobre todo a refrendar que esa colaboración se siga extendiendo en el año 2018, cerrando un calendario de actividades e incluso, bueno, pues viendo la posibilidad de llegar, pues, a un acuerdo entre el Conservatorio y el Ayuntamiento, pues, para hacer descuento a su alumno y poder implicar en la vida cultural y en la agenda cultural almeriense, pues, los casi 1.100 alumnos que tiene este conservatorio, que sin duda suponen, pues, una masa social y juvenil muy importante, con el que el Ayuntamiento sin duda, pues, quiere contar para esta agenda cultural del año 2018. Por otro lado, Carlos Sánchez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, ha dejado claro que el consistorio seguirá apoyando a este colectivo para que la Junta de Andalucía considere la posibilidad de un cambio lo antes posible. Yo quiero recordar además que desde el Ayuntamiento de Almería hemos tendido la mano a la Junta de Andalucía, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, en el que hemos llegado a ceder, a ofrecer terrenos para la construcción de un nuevo conservatorio. En eso nos van a encontrar siempre que se necesite, porque además lo hemos hecho con el hospital, lo hemos hecho con diferentes centros educativos, lo hemos hecho con el Instituto del Toyo, hemos ofrecido terrenos para el Instituto de la Cañada y, como digo, lo vamos a seguir ofreciendo, porque al fin y al cabo yo creo que la educación y la cultura no tienen que estar en absoluto politizadas, es algo importante para la sociedad y el Ayuntamiento de Almería va a estar colaborando siempre que nos toquen a la puerta. El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha hablado esta mañana de las cinco líneas fundamentales que su partido cree que deben acometer los presupuestos del Ayuntamiento de Almería para el año 2018. Eso se lo hemos enviado al alcalde en mano. Creemos que tiene que ser el alcalde el que lleve las negociaciones de línea básica de trabajo, conceptos de cómo mejorar la gestión del Ayuntamiento y cómo cumplir con esta ciudad. Y a eso nos comprometemos, no a esta propuesta sí, esta propuesta no. Hay que ser mucho más serio porque está en juego el cumplir con una ciudad de casi 200.000 habitantes y con barrios que necesitan más calidad de vida y más atención por parte del Ayuntamiento. El Ayuntamiento le cobra a los ciudadanos almerienses más de 98 millones en tasa y en impuestos, pero sin embargo, que alguien me diga si esos 98 millones de impuestos que les recaudan después se convierten en mejora.
Se lo contábamos también al principio de nuestro informativo. El aeropuerto de Almería ha cerrado el mejor verano de su historia. La cifra de pasajeros entre el pasado mes de junio y el de septiembre ha supuesto más de 521.000, lo que se traduce en un aumento del 18% con respecto al mismo periodo del año anterior. El número de vuelos ha rozado los 5.400 y de estos un 80% eran extranjeros. Desde la dirección del aeropuerto han destacado esta mañana la apertura de la terraza como zona de ampliación del área de embarque, lo que supone más de 800 metros cuadrados de descanso para los propios pasajeros. Además, el director del aeropuerto ha destacado que su objetivo no es otro que trabajar en los principales aeropuertos españoles, así como el de Heathrow, en Londres. Un poco como objetivo que tendremos para el año que viene es empezar a trabajar sobre los principales hubs españoles, que son Madrid-Barcelona. Eso, como siempre, continuamos con ese objetivo. Y después también fomentar hubs europeos, como son el hub de Heathrow. Heathrow es un hub muy importante, de tal manera que abre muchas oportunidades a los almerienses. Al final tocas el hub y al final vamos a poder volar entre Heathrow y Bruselas, vamos a poder volar casi a cualquier parte del mundo. Los concejales de Deportes y Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Almería, Juan José Segura y Elita Abad, respectivamente, así como la delegada del Gobierno de la Junta, Gracia Fernández, han asistido esta mañana a la sexta edición del Cardiomaratón de Almería, en el que se han formado en técnicas de reanimación cardiopulmonar a más de 4.000 estudiantes de educación primaria y secundaria de distintos puntos de la provincia. La actividad se ha llevado a cabo en el Palacio de los Juegos Mediterráneos de Almería y ha sido organizada por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, EPES, y la Delegación Territorial de Educación, con la colaboración del Ayuntamiento Capitalino. El objetivo ha sido lograr que más de 4.000 alumnos de entre 12 y 16 años de diversos colegios e institutos sean entrenados en reanimación cardiopulmonar por un total de 150 profesionales que participan en esta iniciativa de forma voluntaria. Con esta iniciativa, la Consejería de Salud pretende aumentar el número de personas que conocen cómo actuar ante estas situaciones para poner en marcha la cadena de supervivencia en el menor tiempo posible. Van a formar a más de 4.000 jóvenes de entre 11 y 18 años y creo que es fundamental porque con esta formación que reciben, que ya se ha demostrado que es válida, que es efectiva para poder salvar una vida, si son las primeras personas que presencian una parada cardiorrespiratoria, pueden intervenir hasta que llegue ya otro equipo que pueda seguir con la reanimación avanzada. Creo que es fundamental que estas prácticas se hagan en toda la sociedad. Que tenemos que, por una parte, desarrollar hábitos de vida saludables y también, por otra parte, también tenemos que enseñar todo este tipo de técnicas porque, como hemos dicho antes, pueden llegar a salvar alguna vida. Desde el Ayuntamiento queremos agradecer esta iniciativa que plantea el 061 y que está coordinado prácticamente con todas las administraciones locales. Rodeado de sus colaboradores en Almería, la mayoría de ellos mujeres, que demuestran su juicio, el poder femenino en la Feria Erótica de Almería, su responsable Conrad Son ha presentado esta mañana la primera edición de un evento que nace con la idea de convertirse en una cita anual dedicada al ocio para adultos. Esta feria se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Agua Dulce, donde este próximo fin de semana, los días 21 y 22 concretamente, se va a llevar a cabo una larga lista de actividades que van más allá de la imagen tradicional de las ferias eróticas, ya que además de los shows, habrá educación, formación y prevención, los otros tres pilares sobre los que Feral quiere arrancar en la provincia. De momento las cifras invitan al optimismo. Se han repartido, por ejemplo, 200.000 bonos de 3 euros de descuento sobre el precio de la entrada. La recién estrenada cuenta de Twitter de la feria acumula en apenas unos días 1.500 seguidores y la web www.feriaeroticadealmería.com tiene ya 500 visitas diarias. Porque buscamos un target, buscamos un perfil, buscamos parejas, buscamos señoras, buscamos personas. Evidentemente la gente joven está pues muy metida en las redes sociales y ya está más o menos autoinvitada, ¿no? Pero digamos que sobre todo las señoras.